La exposición Anticuerpos, obras de Fernando y Humberto Campana, 1989-2009, abre este viernes en el Museo de Arte Contemporáneo. La muestra, compuesta por 180 piezas provenientes del Vitra-Desing Museum, es una retrospectiva de los hermanos Campana, quienes son originarios de Brasil y están considerados entre los más importantes diseñadores en la actualidad. Su sello es la creación de objetos tan expresivos como únicos, que reflejan su entorno y experiencias. Creo que, por extraño que sean estos objetos, ofrecen una multitud de accesos muy fáciles a la obra. La obra es tan rica y tan llena de asociaciones que son fáciles de entender, porque todos estos objetos y todos estos materiales que están integrados en estas obras, todo el mundo los conoce y todo el mundo tiene su propia interpretación o su propia experiencia con esos materiales. Y con toda certeza la gente se desconcertará, estarán haciendo preguntas y se extrañarán ante el significado, pero creo que hay tantas posibilidades de interpretación de la obra que estaría perfectamente bien con estos hermanos, con esa multitud de explicaciones. La preocupación de estos diseñadores por el significado de sus objetos se ve reflejado en cada una de sus creaciones. La exhibición, ubicada en la parte baja del recinto, está dividida en 10 núcleos que son Objects Trouvés, Objetos de papel, Acumulaciones, Collage, Lo orgánico, Superficies, Nudos, Fragmentos, Híbridos y Palos. El montaje es atractivo, pues además de la estructura que organiza los diseños por temas, los objetos se encuentran sobre rampas que permiten al visitante admirar las piezas de diversos ángulos. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Teresa Martínez, elnorte.com.